verso 1 en adelante. Aleluya. Que amén. Amén. Confirma con un amén. Amén. Aleluya. Santo es el Señor. Leemos las escrituras orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Amén. Oremos a Dios por su palabra. Padre, gracias. Padre, te bendecimos, te damos la gloria. Padre, yo te entrego este escenario, este ambiente, Dios mío. Haz como tú quieras. Padre, conforme a tu voluntad sea hecho. Gloria. Alabanza, Señor, úsalo, Señor, bajo revelación. Padre, si quieres hablar, habla. Si quieres romper cadenas, rompe la cruz. Bajo tu voluntad, Señor. Haz como tú quieras. Padre, salva a alguien, Señor, rompe la cadena. Pude los ricos, salva a los amigos. Y entra a los endemoniados. Rompe la cadena de los cautivos, Dios. Hágase tu voluntad esta noche para gloria y para honra de tu nombre, Dios. Padre, que estos hermanos hayan edificado con palabras de vida, con palabras de poder. Padre, al que tenga que levantar, levántalo. Al que tenga que restaurar, restáuralo. Al que haya que corregirlo, corrígelo. Al que haya, Dios mío, que darle fuerza, entrégale fuerza, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntese, gloria al nombre de Jesús. Gloria a Jesús. A su nombre. Gloria. Nombre de Cristo. Gloria. Aleluya. Levanten la mano todos los que son cristianos. Gloria a Dios. Aleluya. Dios bendiga a los amigos. Amén. Levanten la mano todos los que son cristianos. Amén. Todos los cristianos. Aleluya. Tenemos varios amigos aquí. Cuatro. Aleluya. Los cristianos. Tenemos entonces como cinco amigos. Dios le bendiga a ellos. Amén. Que Dios le premie con la salvación de su alma. Amén. Esperamos que así como Cristo lo libertó, también lo liberte a él. Amén. Siempre nos enfocamos en los amigos porque nosotros teníamos cadenas. Y a veces cuando vemos a otros con cadenas, queremos que el Dios que nos quitó la cadena también se lo quite a él. Amén. A su nombre. Gloria. Es extraordinario encontrarlos aquí, humanos aquí, a ustedes, mis hermanos. Aleluya. Siempre que llego a los lugares, yo me arrodillo. Hasta que Dios no me da el tema, yo no me paro de ahí. Amén. Amén. Gracias al nombre de Jesús, sí. No le voy a mentir. No me dieron el tema ahí, esta mañana sí me dieron el tema y me encontré extraño a causa de que no es algo normal. Yo siempre me entregué el tema cuando me arrodillo. Hasta que Dios no me entregue ese tema, no me paro de ahí. Pero Dios me entregó un tema, le dije, ¿por qué este tema? Bueno, lo voy a predicar aquí. Quiero predicar con el tema como nuevo creyente. Toma el que está a tu lado, dile, me siento como un nuevo creyente. Soy el nombre de Jesús. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya, no sé qué tiempo podrán tener ustedes sirviendo al Eterno. Yo siempre, ayer se lo dije a un varón, le dije, ojalá yo tener dos vidas para dárselas a las dos al Señor. Amén. Si me tocara volver a elegirlo, lo volvería a elegir una y mil veces a Dios. Amén. Amén. Todo lo que me ha pasado es lo mejor. Alabanza el nombre de Jesús. Mi padre tiene como 9 años fuera del país. Y me mandó a 2 millones de pesos para que ponga un taller. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret, para que sea el que lo atienda como el gerente. Yo le dije, no puedo. Estoy predicando las escrituras en la mañana, en la tarde, en la noche, de madrugada. No tengo tiempo ni para comer ni para dormir, mucho menos para atenderte eso a ti.
Luego se revolvió, se enojó, se puso guapo, gloria a Dios. Después de un tiempo quiere mandarnos 200 mil pesos para que ponga un colmado y se lo atienda. Gracias al nombre de Jesús y dividamos los beneficios. Yo le dije, aleluya, no puedo atender un colmado porque me va a quitar todo el tiempo de servir a Dios. Ese hombre que es mi padre se revolvió, me llamó fanático, me llamó religioso, me dijo que todo lo mío de la iglesia, me dijo que voy a quedar loco, que voy a quedar frustrado, que la iglesia no está todo, gloria al nombre de Jesús. Y yo le dije a él, lo que pasa es que a ti se te olvida algo, yo le dije, lo que pasa es que a ti se te está olvidando algo, yo amo a Dios más que a ti, bendito sea el nombre de Jesús. Le dije a mi padre, yo amo al Señor más que a ti. Yo no dejaría a Dios ni por padre ni por madre, mucho menos por trabajo. Porque lo que Dios ha hecho a mí no lo ha hecho nadie. Lo que Dios ha hecho a Dios, se ha movido conmigo, nadie ha podido hacer. ¿Sabe? Se puso en el mismo río. Yo le escribía todos los días. Le decía, no es que no quiero. Me mandó a buscar para que vaya allá. Le dije, no puedo moverme. Hasta que Dios no me, avanza a Dios, no me diga, muévete del país, no puedo. Me han invitado, avanza a Dios, como de seis países a que yo salga. Le he dicho que no, porque le dije a Dios, antes de yo moverme a otra nación, tengo que llegar a Haití, porque hay diablos que han amenazado el evangelio, alabanza a Dios, la República de Haití, y alguien tiene que llenarse del valor de Dios y decirle al diablo, hasta aquí llegó tu reino, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Oyendo que eso, te digo este tema como nuevos creyentes, quiero que me preste atención, porque como nuevos creyentes, alabanza a Dios, todo el que comenzó con un deseo extraordinario de agradar a Dios. Las cosas cuando se comienzan, siempre hay ánimo, siempre hay deseo. Es inevitable que todo lo que se comienza tenga un deseo, incluso me está atendiendo aquí a su nombre. Alabanza el nombre de Jesús. Es extraordinario. Alabanza a Dios que todo lo que comienza tiene mucho deseo. Tú compras un celular hoy y tú vas a tener un deseo de agarrarlo, de escucharlo. Tú compras una casa, tienes un deseo. Alabanza a Dios de habitarla, de moverte. Tú entras a un trabajo y es extraordinario que llega temprano y llega todo. Algo semejante es el gozo del Evangelio. Cuando Cristo liberta a alguno de nosotros, lo primero que nos pasa a nosotros es el gozo de la salvación. Tenemos que encontrar en la iglesia. Alabanza a Dios, no me importa, no sabemos danzar. Nosotros aprendemos a danzar después de dos años, que danzamos con más ética, danzamos, alabanza a Dios, con una postura que la gente que lo dice, ese danza lindo. Pero cuando tú eres nuevo creyente, tuviste algunos golpes, tuviste alguna trompada, le rompiste alguna silla, porque eras nuevo. Cuando la gloria de Dios te arropaba, a ti no te importaba lo que dijera tú. Yo, gloria a Jesús. No te importaba quién me viera. Después, alabanza a Dios, que tenemos unos añitos. No danzamos porque nos da vergüenza. No danzamos porque hay amigos. No danzamos porque hay cosas que a mí me gusta como nuevos creyentes. Que cuando éramos nuevos sentíamos a Dios en la calle. Y en la calle nos rebelábamos. Sentíamos a Dios en la iglesia y nadie podía detenerlo, ¿sabes? El nuevo creyente siempre tiene visiones a su nombre. Monza una, atenso, porque a él no lo creyente, Dios le habla mucho a través de sueños, ¿sí o no? Cuando tú te convertiste, comenzaste a soñar. Pastor, ¿qué significa esto? Hombre de Dios, ¿qué significa esto? Yo soñé que me estaba dando una carrera. Yo soñé que un niño se me estaba ahogando y yo lo salvé. Y siempre Monza una. ¡Gloria! Hay visiones que Dios te entrega que nadie, aleluya, le entiende. Y allí hay algunos que están ahí que te dicen, tú eres el que más sueña, no soy yo, es que el que busca mucho a Dios, Dios le habla mucho. Siempre Dios le va a hablar. Eso cuando éramos nuevos creyentes soñábamos. Cuando éramos nuevos creyentes reprendíamos de todo. Como nuevos creyentes sabíamos levantarnos a orar de madrugada. Ahora, luego que pasan unos años, el trabajo te quita el deseo de orar de madrugada. El trabajo te quita el deseo de buscar a Dios. Pero cuando eres nuevo creyente, aunque te quedara dormido hasta las 5 de la mañana, tú te levantabas a orar. No importando que te durmieras. Como nuevo creyente hay que caminar. Pero aquí nadie se gradúa. Amén. Aquí nadie recibe maestría. Aquí nadie recibe cargos ni nada. Aquí todo el mundo tiene que ser como un niño para poder alabar a Dios de los cielos. Amén. Gloria a Jesús. No sé cuándo, Kima. Una de las cosas que más me gusta, alabanza a Dios, de los nuevos creyentes. ¿Sabes qué es lo que más me gusta? Gloria al nombre de Jesús. Que no hay
hay envidia, no hay celo, no hay contienda. A nadie le importa que usted cante mejor. Tú te gozas con ella porque tú eres nuevo. Más bien tú le elogias y dices, pero qué bonito cante esa guerrera, pero qué lindo cante esa mujer porque tú eres nueva. Pero después que tú aprendes a cantar coro, te molesta que la que canta coro cante más coro de fuego que tú, porque ya no te más sacando a ti. Sigue hablando, que va. No es cantar para Dios, tu parte principal es cantar para que la gente te vea. Vuelve a ser nuevo creyente, vuelve a cantar a Dios, vuelve a cantar a Dios, vuelve a orar a Él. Aleluya. Nombre de Cristo. Fuera nuevo creyente, que tu mejor pregunta a otro: ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Qué hay que hacer? Varón, pues ¿cómo así que tú me dijiste que Dios te habló? ¿Cómo Dios habla? Manso, ¿cuál? La gente pregunta, la gente le dice, varón, yo quiero meterme en una semana, siguiente día de ayuno, tenemos que intervenir los líderes de una vez. No, coge lo suave, coge un día, después dos días, y si pasa el día hay que tres, pero una semana no, porque tienen un atuendo. ¡Aleluya! Pero después que avanzan un ratito, ya no ayunan ni hasta las 12. Tienen lo que hacen de mañanita y algunos se beben su trago de café y dicen que están ayunando. ¡Gloria! 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 Salvarte más fácil, no es que vuelvas a descargarte y comiences de nuevo, sino que lo que tú eras cuando comenzaste, ahora lo ligues con este conocimiento. ¡Aleluya! Que tienes, ahora tú con este conocimiento, yo lo que quiero es que tú no pierdas la humildad, porque la gente, lo que yo vine a atacar aquí, es esa arrogancia que te hace creer que ya tú eres alguien. Aquí lo cargo, que la pastora por delante, que viene de la dama, o del pastor de jóvenes, los cargos que ella pueda darte, no se definen que te hacen más grande. Aquí el cargo más grande, digamos, terrenalmente a su nombre. ¡Gloria! Me gusta que se me mire cuando estoy predicando. ¡Amén! A su nombre. ¡Gloria! Nombre de Cristo. ¡Gloria! Si usted es cristiano, se me queda sentado, no me hable, no vaya al baño. ¡Amén! ¡Amén! A su nombre de Jesús. Los amigos que hagan lo que ellos quieran. Si se revoltean, oramos por ellos y caen por suelo. A su nombre. ¡Gloria! ¡Gloria! Nombre de Cristo. ¡Gloria! En nombre de Cristo. ¡Gloria! Porque este mensaje va a ir subiendo. Estamos, alabanza a Dios, estamos sonriendo, pero hay cosas que nada más hacemos cuando eres un nuevo creyente. Amén. Y Dios quisiera que tú sigas con ese mismo gozo, porque yo vine a explicarte muchas cosas. Yo no puedo ir a la iglesia de Valde, ni sabe, el varón sabe que yo estoy aquí, fue porque Dios lo permitió. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo, cuando lo que yo quiero decirte, mi amado, que aquí no hay cargo, terrenalmente hablando de la iglesia, el cargo más grande que tú puedes merecer del pastor o la pastora, aquí todo el mundo tiene que respetarla. Aún no te guste como ella camina, como ella habla, ella es la pastora, tú tienes que respetarla. El cargo del pastor no es un rango, el cargo del pastor es un ministerio que le llaman servicio. Ella está aquí, es para ayudarte a ti a crecer, no para hostigarte, no para oprimirte, sí para reprenderte. Escúchame, aleluya, sí para corregirte, sí para reprenderte, sí para enderezarte, porque por algo los pastores tienen algo que le llaman vara y tienen callado. La vara es por si la oveja se debía, dale un puertazo y que ella vuelva a reír. Usted ve los campesinos, gloria al nombre de Jesús de Nazaret, utilizaban en los campos como una yegua para tumbar la china. El callado algo semejante, que tiene algo como así, que si lo diga se está yendo lejos, el pastor le echa el callado por el cuello y la jala y se van de va, chamacá. Por eso hay muchos hermanos que tienen que tener cobertura pastoral, porque a veces se están ligando con gente que no tienen que ligarse. A veces con gente que son humildes y se ligan con gente altiva y comienzan a caminar al trigo. Hay gente, gloria a Dios, que son guerreras, se juntan con princesitas y después se vuelven princesitas. Levanta la mano. ¡Gloria a Dios! Lo primero que tú tienes que saber es que tienes un pastor, no es un rango, es un ministerio de servicio. El evangelista, algo donde yo tal vez me muevo como evangelista, no es solo un rango, no es que yo soy mejor que tú porque yo estoy adelante. Es que las cosas que Dios me enseñó a mí, yo debo darlas por gracia. ¡Amén! ¡Gloria! ¡Amén! ¡Gloria!
pasa es que nuestros profetas de ahora están como los de Ezequiel, que están profetizando según la vista, según la apariencia, según la emoción humana. Es muy fácil que si alguien te toca tus emociones, tú grites amén. Pero cuando yo miro la vida de los profetas, miro que los profetas son aborrecidos, que los profetas nadie los quería, que cuando Samuel sale a ungir a David, él manda el pleito, pero los ancianos salen y le preguntan: ¿tú visita pacífica o qué? Hay problema. Porque cuando un profeta salía, decía: de cierto te digo que Dios me dijo que tú morirás porque estás haciendo esto. Y la gente moría. No era gente que te venía con la cara media azurrada y decía: tú has sufrido mucho, tú has pasado guerra, tú has pasado proceso. El profeta salía para decir: lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. ¡Gloria a Jesús! Mayormente los profetas eran enviados para hablarle a los reyes, a los líderes, porque si ellos se doblaban, el pueblo entero se doblaba, ¿sabes? Además, a Dios que es un líder dañado y que pastorea una iglesia. La iglesia va a estar dañada totalmente. Si alguien con celo ministerial te enseña, tú vas, te va a enseñar odio, te va a enseñar rencor. Si alguien que tiene envidia, siempre tú lo vas a buscando en un pelo a todos. La muchacha canta bien, pero ella cree que el de emocional es de cultural, eso no venga. La muchacha canta bien, pero hace demasiada bulla, que canta un chisme bajito en dos. Me muero de fama. Mira, yo quiero que nosotros lleguemos como nuevos creyentes, que no sepamos nada, que duremos preguntando, que volvamos a preguntar, que no estudiemos la Biblia solo, que preguntemos, que compartamos, que le preguntemos a alguien cómo se hace esto, qué tú haces para buscar a Dios, qué tú hiciste para tú estar de pie, cómo tú te mueves, qué bueno. Gloria a Jesús. Gloria al nombre de Jesús, porque hay muchos que se han hecho sabios en su propia opinión. Ya no abusen, dale. Ya. Gloria a Dios. Ya nadie puede decirle nada. Ellos creen que ha llegado a la estatura del varón perfecto y aquí ya. Y desde así, cuando nuevos creyentes nosotros preguntábamos, alguien nos corregía y ellos decíamos gracias. La gente llegaba aquí y preguntaba cómo se adora, y la gente te miraba y levantaba la mano porque otro adoraba. Después que estamos bien acostumbrados en la iglesia, cuando éramos nuevos no veníamos a hablar a la iglesia, veníamos, levantábamos la mano, y cuando alguien cantaba nos derramábamos el lágrima y Dios nos tocaba con unción. La primera vez, acuérdate que cuando tú eras nuevo creyente, tú llorabas por hablar en lengua y tú le decías a Dios: tócame con eso, yo quiero hablar en lengua. Y algunos de ustedes que ya hablan en lengua, dígame si no es así. La primera vez que hablaron en lengua, intentaron callarse, dijeron: Dios mío, estoy hablando lengua en la carne. Era el temor que sentía. La gente ya no quiere miedo. Todo el mundo habla lengua, todo el mundo está haciendo lo que quiere. Hay lengua de león, lengua de mono, lengua de monte, hay lengua de todo, pero la lengua que viene por el Espíritu te da temor. La lengua que viene por el Espíritu te estremece el alma y el espíritu. Sabes que Dios te habla. Nando Juan Sakima, cuando tú eras nuevo creyente, tú no pasabas al altar estando mal. Ese día tú le decías: tengo vergüenza. Cuando tú eras nuevo, tú confesabas pecado. Tú le decías: pastora, no puedo pasar al altar hoy porque yo fallé. Ahora tú sigues pasando porque no puedes defraudar a tu pueblo. Si tú sabes, si la gente ve que tú no coges cuando tú le vas a creer que tú pecaste, mira, vuelve a ser nuevo, vuelve a confesar, vuelve a decir: no se va, vuelve a decir: fallé, vuelve a decir: no me ¡gloria! ¡Alabanza! ¡Habla, papá! ¡A mis ojos! ¡Le damos un sermón, vamos a hacerle a Guadalajara! ¡Le damos un sermón! Llegamos, recuerdo, tal vez no fue tu tiempo, si el mío, como nuevo creyente, queriendo hacer silicio, queriendo salir de un altar y meterme en otro. Recuerdo, alabanza a Dios, vivir en la iglesia. Recuerdo, preguntar a mi pastor cómo se camina, cómo se habla. Recuerdo, me dijeron: no se habla como habla el mundo, no se camina como camina el mundo, no se rige como se rige el mundo. Aquí todo es diferente. Recuerdo, bendito sea el nombre de Jesús, predicar yo con 12 años, 11 años, 52 mensaje diario con megáfono. Me recuerdo a las 3 de la tarde, alabanza a Dios, regando tratados con el sur a todo lo que da. Me recuerdo todos los domingos a las 6 de la mañana salir a evangelizar los que estaban en la calle como nuevos creyentes. Y hay gente que ya ha perdido el deseo de predicar, hay gente que ya no tiene deseo de visitar los hospitales. Ya nadie, tú lo ves, es raro que tú veas en la calle alguien regando tratados, estamos graduados. ¡Aleluya!
siempre había algo, ya no. Ahora si se nubla, ya nadie va a la iglesia. Cuando éramos como nuevos creyentes, nos buscábamos una sombrilla, una funda, y nos íbamos a la iglesia porque no quería. Cuando había vaguada en el versiclor, el pastor decía, vamos a cancelar el culto de hoy, avanza Dios, porque hay un huracán, hay un ciclón. La gente llamaba al pastor, decía, no, pastor, cuando tú eras nuevo creyente, no te gustaba que cerraran la iglesia, porque tú no tenías rumbo, tú no encontrabas dónde ir, tú no sabías qué hacer. Le decía, pastora, pues ahí queda culto hoy, hacían un destino en la mañana, y cuando tú eras nuevo, querías que haya culto en la noche de nuevo. No mando robos a Hanas Tokoya. No, cos como a tu ser. Te manda la más cuando llama. No sé por qué yo no utilizo el arte para predicar, no utilizo las medallas de ayer. Lo que pasa es que te dije que me hablaron de este tema como cuando tú eras nuevo y no sé qué tiempo tienes, pero no podemos perder, porque la Biblia dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y los tienes que cada día estar enamorado. Yo recuerdo una vez, aleluya, que en el gimnasio levantando pesas, salió un disco, me cayó en el pie, estaba cojo, estaba enamorado de una muchacha y ya no lo sabía, y yo andaba cojeando el barrio entero, que hacía la muchacha que venía, y cuando yo cojeaba, de repente que yo la veía ella, me enderecé, aguanté el dolor y seguí caminando. Mira, hay gente que tiene dolor, pero tiene que enderezarse porque está viendo a su amado. Dios mío, pero yo veía a la muchacha y no quería que me veía como alguien que está arrastrándose. No, yo tuve que apartar el dolor de pie y caminar derecho. Por causa de Dios, camina derecho, camina recto. Cuando venga a mi casa, no importaba que esté nublado, lloviendo con sol. Si ella te decía ven a mi casa, tú ibas. Si él te decía ven a mi casa, tú ibas. Entonces, ¿cuál es el problema con Dios? Nosotros tenemos que volver a abrir la iglesia. Si la pastora no está, abre la iglesia tú. Dile, quiero una llave porque voy a abrir a las 6:30. Antes, cuando el nuevo creyente llegaba, era la primera que estaba ahí. Te gustaba el culto de altar, te gustaba el devocional, te gustaba el avance, el mensaje no te gustaba mucho. Pero cuando Dios se metía, tú decías, ¿qué pasa? Cuando Humphrey, la gente te miraba, decía, por este, la gente cuando tú lanzabas se te le pegaba. Es porque tú estabas tirando trompa. Yo me acuerdo de muchos hermanos así, y se movían, otras caían al suelo. Que tú el que la noche cayó, dijo, se mató. No es que se mató, es que la muchacha está oficial y va a su hombre. Levanta la mano y llama a Dios. Dios mío, ¡Abre, escrotanzo! ¡No los canta!
Taorón, Ando, Sandai, Tosocuan, Toyans. También dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobre en espíritu, ¿qué es? No está hablando de dinero. No está hablando de canomina, de zapatos, no está hablando de la joven, no está hablando de eso. Está hablando de aquellos que son pobres, que el que es pobre hay que darle, el que es pobre necesita. Lo que Cristo está diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que tienen necesidades que hay que darle. No que porque tú cantaste, nada más si Dios se movió, crees que tú tienes, sino que porque tú cantas, el pueblo recibe, tú también necesitas. ¡Amén! Que darte más oración, no porque ya tú eres el pastor, el líder o el diácono, ya por ti nadie puede orar, tú necesitas oración. ¡Amén! No que porque tú eres la presidenta de la dama, tú no tienes que buscar a Dios, tú necesitas. ¡Amén! Tú tienes que ser pobre de espíritu. Tienes que ser nuevo. Gloria a Jesús. Tienes que soltar ese yo que te aleja de Dios. Arrogancia, santidad, eso que te hace creer que eres algo, sabiendo que el que se cree ser algo sin serlo a sí mismo se engaña. ¡Amén! Pobre de espíritu. Esto para alguien, dile, tú necesitas. Tú necesitas. Tú dile de nuevo, tú necesitas. Necesitas. A los sabios, los pastores. Yo le digo a los pastores que son míos, yo le digo, ustedes son los mayores hipócritas que he conocido. Me miran raro, ¿cómo así? Le digo, si una persona hipócrita tiene dos caras, ustedes dos tranquilas. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Ustedes son las mayores hipócritas que hemos podido conocer. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ellos me miran, pero ¿cómo así hipócrita? Sí, es la definición de hipócrita, una persona que tiene dos personalidades contigo, dos caras, como ustedes conocen. Entonces, la mayoría de los pastores, usted la ve aquí, que cantando de pura alabanza, Señor. Y ven, pero a veces cuando están solos lloran más que tú. A veces cuando están solos tienen más deseo de descarriarse que tú, tienen más deseo de devolverse. Entonces, cuando amanece, vienen, se secan las lágrimas, se secan todo. Y vuelven y le dicen al pueblo: avanza que Dios está contigo. Avanza que Dios te ama. Avanza que Dios está a su nombre. ¡Gloria! Pero nadie conoce que ellos están pasando procesos que quisieran abandonar. La gente cree que el hombre en la iglesia no lo diga, no es porque no le da deseo de quedarse en su casa. A veces hay días que uno tiene que quedarse acostado viendo una película con aire, alabanza a Dios. Pero tenemos que tener ese amor de cuando nos convertimos. Comienza a llorar, tú te quedas. Y puede decir, mi niño estaba malo, me quedé. Pero la pastora no. La pastora tiene que traer su niño a la iglesia. Porque si no viene, hay unos hermanos que porque ya no vino, tampoco vienen. Amén. Gloria a Dios Santo. Gloria a Dios. Te queda por cualquier cosa. Cuando tú eres nuevo creyente, acuérdate, amiguito mío, te dolía a un lado. Tú ibas a la iglesia y le decías, oré por mí que me duele aquí. Tú no te acuerdas de eso, yo me acuerdo. Amén. Yo me acuerdo, tú ibas. Ay, tengo un dolor de cabeza. Yo quiero que todos los hermanos oren por mí. Yo me acuerdo de eso. Ya no. Ahora a ti te duele. Te duele no sé un dedo. Y dice, bueno, me quedé porque me duele un dedo. Hermano, ¿por qué no viniste? Me dio un dolor de uña muy fuerte y no podía caminar, me quedé. ¿Ah? Yo recuerdo que gente hasta con el dolor más torturante que existe, que me parece que es el dolor de muela. Gente está con eso y van a la iglesia. Y cuando comenzaban a cantar, lo que el Espíritu diga, eso se hará, ese es donde muela se iba. Y ellos salían de ahí renovados, salían transformados. Entonces, yo quiero decirle, volvamos a tener ese amor ferviente que nos hacía amar a Dios. Bienaventurados los que tengan hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. Hermanos, escuchen. Yo conozco el ocultismo, la demoniología y el satanismo. Ojalá algún día ustedes puedan escuchar alguno de esos estudios o alguna de esas conferencias, son muy necesarios. No menos sacando hasta cuándo. Tal vez usted se siente un poco aludido conmigo, pero quiero hablar algo serio con usted. ¿Ustedes conocen el concilio de la Asamblea de Dios? Amén. Ah, yo soy de ese concilio. Más al nombre de Jesús. Sé todo lo que hacen, sé todo lo que se mueven, sé todo lo que permiten, sé todo lo que hacen. Allí Dios me enseñó, a través de su santa y divina palabra, cómo el hombre debe de andar, caminar, expresarse,
dirigirse. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios me enseñó, él mismo capacitándome, doctrinándome. Bendito sea el nombre de Jesús para que enseñe esto. Yo no debería estar aquí. Estudié, me hice bachiller a los 17 años, entrenando una física muy fuerte, tanto así que daba, alabanza a Dios, 1000 pechadas, alabanza al nombre de Jesús, 1000 abdominales, corría con pesas en las manos y con pesas en las piernas. Me estaba listando para irme a la academia. Cuando yo acabo, alabanza a Dios, el bachiller era uno de los mejores en el liceo, exponiendo y poniendo alabanza a Dios cada tema que se me daba, de manera que los profesores les gusta la explicación, les gusta que los estudiantes expongan. Esto te sube la nota más que la tarea que tú puedas hacer. Amén. Y yo, al ser predicador, me era muy fácil leer una hoja y exponerte media hora de eso. La gente decía que había que poner los libros a mi nombre. Esto, mi amado, bendito sea el nombre de Jesús, estaba listo para ir a la academia de las Fuerzas Aéreas, Fuerzas Marinas de la República Dominicana, tanto que ahora fuera segundo teniente de una de esas fuerzas, más al nombre de Jesús. Estuviera estudiando, estuviera graduado, estuviera, aleluya, con un rango militar, estuviera bien, ¿sabes? Pero cuando yo me preparé, que me voy, estoy alistando, se me apareció el Eterno y me dijo, ¿hacia dónde vas? Yo le dije, ¿cómo que a dónde voy? Hace 7 años te dije que me estoy preparando para ir a la academia. Dios me dijo, ¿vas a renunciar a mi sueño por cumplir el tuyo? ¿O vas a cumplir mi sueño y vas a renunciar al tuyo? Gloria a Dios. Cuando Dios me dijo, entre la espada y la pared, yo no encontré que decir, porque yo estudié para esto, Hanso. Cuando yo gané, cuando yo me moví en esto, que yo veía que ya todo estaba complicado, Dios, cuando hace algo es extraordinario. Y vi algo hace unos días que lo leí, que decía que cuando Dios destruye tus planes, es porque tus planes pueden destruirte a ti. Levanta la mano. Dios te desbarata algunos planes, no te sientas mal. Es que Dios te desbarata los tuyos cuando tus planes pueden destruirte a ti. Dios me le desbarató los planes, pero yo me le revolté. Le pregunté a Dios, pero ¿por qué tú me dices tú ahora? Porque si yo te dije que me iba a la academia hace 7 años, ¿por qué tú me lo dices ahora? Y Dios lo que me dijo fue para que te duela. Gloria al nombre de Jesús. Esto me sorprende. Le digo, pero ¿cómo para que me duela? Dios me dijo, todo el que me sigue tiene que dejar algo que le gusta, y eso duele. ¡Ay, ay, ay! Si tú no te puedes seguir a Cristo, posiblemente tú no lo estás siguiendo. Si tú no dejaste algo que tú amabas por seguir a Dios, posiblemente tú no estás siguiendo a Dios. No dijiste ya, no dijiste adorar. ¡Gloria a Dios! Esa es la alabanza. ¡Nato acá! Ojalá me creas, casi nadie me cree, pero está bien. Te lo voy a decir para que te añadas a la lista de los que me creen o de los que no me creen. Me entrenó un ángel, Musán. Él es un comandante que tengo, me entrenó cómo se deberían hacer las cosas. La gente, alabanza el nombre de Jesús, incluso me llaman anciano, que yo parezca de 30 años, simplemente tengo 22 años. Bendito sea el nombre de Jesús. Me entrenó alguien. La gente cuando me ve riendo se sorprende. Algunos creen que yo ni sonrío. Alabanza el nombre de Jesús, pero sí, yo sonrío, yo me alegro, yo también como, yo también hago cosas que tú haces normal. Lo que pasa es que a veces cuando Dios es el mismo que te instruye, Dios te quita mucha ñoñería. A mí usted nunca me va a ver poniendo un estado de WhatsApp. Tengo una letra que me está llevando el diablo. Nadie, aquí no se puede creer nadie. O aquí María Amor, no, porque esos son niños todavía que están en el Evangelio. Cuando tú eras creyente, tú aguantabas, tú llorabas y le decías, oren por mí, que estoy en prueba, pero Dios va a dar la victoria. Ahora hay una mala costumbre. Todos los ponemos en la red. Llegué, salí, comí, me voy a comer una empanada, me voy a comer una tostada. Este loco de Alén que estaba bueno, este muro de berenjena estaba lindo, lo amado. Nosotros tenemos que volver a ser nuevos, que a nadie le importe. Si vengo yo, lloro por la sierva, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Dios mío, sánala. Si la sierva dice, Dios me sanó, al otro día venimos y lo testificamos. Dios sanó una sierva, Dios hizo esto. No, no, no. Cuando tú eres nuevo creyente, no te importa que te conozcan. Tú lo que importa es llamar la atención de Dios. Te sigue. La competencia de la oradora, de la que no le grabó, del que mejor predique. Hay algunos que se han ensoberbecido tanto que ahora ellos creen que si ellos van a la iglesia, el culto no será bueno.
Ay, papá. Que si ellos se descargan, el diablo se va a llevar a la iglesia. ¿Lo creen? Están totalmente dañados a su nombre. ¿Por qué quiero decirte esto? Porque a mí me enseñaron algunas cosas que quiero dejártelas claro en esta hora. El ocultismo es todo lo que está contrario a las escrituras, a la palabra del Señor. ¿Y por qué quiero decirte esto, mi hermano? Porque hay cosas que tal vez, no sé si ustedes la saben o la ignoran, o la conocen o la olvidan. Yo quisiera que tú me prestaras esto con atención. Escúchame. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay un espíritu que le llaman Ananías Zafir, otro espíritu que le llaman Yemayá y otro que le llaman Osun. Que el Señor nos reprenda. Dígame. Amén. Esos espíritus, no, Hanan, son espíritus de sensualidad, provocación, lascivia, morbo y pornografía. Su área, alabanza a Dios, es descontrolar, alabanza a Dios, todo aquello que se llame hombre o mujer. Por ejemplo, la Isapia, yo predicando, alabanza a Dios, en Barahona se manifestó. Ella comenzó a modelar a los pastores, comenzó a hacer todo, ya he visto esa manifestación tres veces. Comenzó a buscar, alabanza al nombre de Jesús. Escúchenme, me alegra que casi todos están así para que nadie se me sienta aludido. Pues comenzó a buscar ropa ceñida al cuerpo, comenzó a buscar ropas cortas y comenzó a decir: yo estoy ahí, porque en la sensualidad me muevo yo, en todo lo que levante el espíritu de la fornicación o de la lascivia me muevo yo. Y este espíritu, cuando yo comencé a reprenderlo, comenzó a decir: yo habito en esas cosas, y comenzó a señalar. ¿Qué yo te quiero decir con esto? Las siervas de Dios, el hombre de Dios, tiene que tratar que su forma de vestir, alabanza al nombre de Jesús, cause la menos atención posible, que no atraiga a nadie, que no seduzca a nadie, que no haga tropezar a nadie. ¿Me estoy oyendo? Amén. Sea el nombre de Jesús. Usted sabe que ustedes son mujeres y que ustedes, alabanza el nombre de Jesús, provocan a los hombres con nada, hasta con una sonrisa. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer? Esa vestidura que Dios te entregó, yo quiero que esta noche tú te pongas como nuevo creyente, que tú preguntas: ¿qué es lo que hay que hacer para agradar a Dios, a su nombre? ¡Gloria! Que tú le preguntabas: ¿cómo es que se viste? Yo quisiera recordarte tal vez algo que no dice. No vine a decirte las faltas cortas del diablo, vine a decirte las ropas sentidas del diablo. Yo vine a explicarte por qué nosotros no podemos usar esa clase de ropa. Una sierva me dijo a mí: no, porque si yo me pongo, me escucha, pastora, una ropa corta y alguien cae, eso es problema de él. Yo estoy consciente que es problema de él, porque él tiene carne grasa. Él no puede ser tan carnal que acá con una pierna él caiga. Él no puede ser tan débil. Pero la Biblia dice dos cosas. Lo primero es: sobrelleva al débil en la fe. Y lo segundo que dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que crea en mi nombre, es mejor que se agarre una piedra de bolívar al cuello y se tira a lo profundo del mar. Cosa cuánto hay. Hay alguna más honda y más honda. Cuando vengan se lo dicen. Hay algunas hermanas que no están aquí, pero todavía le dicen mami, los impíos. Todavía le dicen maquinón. Todavía le dicen megadiva. Y la sierva de Dios no puede tener sobrenombre mundano. Algo puede enseñarme. El colmadero no puede faltarte el respeto. Si él te falta el respeto, es porque algo tú le estás mostrando. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Te voy a hablar claro, porque yo no vine aquí a que tú te sientas mal conmigo. Cuando acabemos nos vamos a tener una foto entre todos. Bendito sea el nombre. ¡Amén! Yo vine a recordarte, a decirte cosas que yo sé. Yo sé que hay muchos que predican esto, pero no te dicen por qué. Ah, ese saco del diablo, pero ¿por qué? Ah, esa parte del diablo, pero ¿por qué? Esa camisa blanca del diablo, pero ¿por qué? ¡Amén! Si tú no me dices por qué, yo no puedo cambiar. Si tú no me dices por qué algo es malo, yo no puedo porque tengo, no tienes que explicarme. Entonces, cuando yo veo en esta manifestación que a la Isa pie tres veces la he visto con eso, mientras predico con su sensualidad evangélica, que no puede caminar partido, toda la ropa que tienen goma, brillo, pertenecen a ella, de los cortisos, en la demonología, del día que la conozco, están ahí. Esas son cosas que ella misma lo hace. Una supuesta falda sirena que son apretadas aquí y hacia abajo. Son, aleluya, cosas que ella la provoca para despertar la sensualidad dentro de la iglesia. Amén. Aleluya, Dios. Usted no se imagina la cantidad de hermanos que están en masturbación. No se imagina la guerra que tienen los jovencitos que vienen. Porque una hermana, no con malas intenciones, tal vez que otras lo saben, que tienen un cuerpo peligroso, y aún así se adaptan en una faldita que en la hija de ella cabe. Dios mío. Gloria a
sexual, de que ella no hace eso, está bien, vamos a hablar de Josué. Esto sí es peligroso. Josué es una demonio africana, aleluya, muy sensual, con muy poca ropa, una morenita bien lavada, tal vez como me gustarían a mí o a ti o al varón, a cualquiera, una morenita bien lavada, con muy poca ropa, mucho seno, mucho cuerpo, muy de todo, y está sentada como en una playa, alabanza al nombre de Jesús. ¿Qué ella hace? ¿Quién es ella? Los Hansar. Ella es la que tiene una clase de muñeco parecido a los maniquí, pensando con maniquí, ¿verdad? Los que sirven ropa. Ella lo tiene uno de esos y lo lleva a las profundidades del mar, de los ríos, porque ella es la reina de los ríos africanos, por sur, y llamarla la reina de los mares. Ella lleva el maniquí a las profundidades de los ríos, allá lo pone, lo clava ahí. Hay una hermana en la iglesia que le da la gana de atacarla, a la que más débil está, toma su nombre, el nombre de la hermana, la ponen en la frente del maniquí, alabanza a Dios, y luego la visten con ropa indecorosa para que ella se vuelva una sensual como Osun dentro de la iglesia. Y aún tú le explicas las cosas, ella se encierra porque ya no es nueva creyente. Ella ya cree que eso no tiene que ver con nada. Ella dice que eso no tiene que ver en nada, en la solución. Ya tú no estás orando. Gloria a Dios. Yo te lo voy a decir como quieras. Yo aleluya. Amén. Pero Dios sabe que no predico esto por contienda ni por vanagloria. Yo hablo esto de buena voluntad. Amén. Lo que Dios me enseñó a mí, yo lo enseño. Y yo conozco esta área. Y los demonios me odian a muerte. Siempre, ojalá se manifieste uno para demostrárselo aquí. Bendito sea el nombre de Jesús. Siempre que se manifieste un demonio, el saludo que me da es te odio, maldito. Manaida, ya ven San Cristóbal predicando. Y me dice. Me dice un demonio que se manifiesta. Ya tú no tienes alto. Tantos predicadores buenos que vienen aquí y vienen de azaroso a molestar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Tanto gloria a Dios. A mí me da miedo algo. Que ella diga, tantos predicadores buenos que vienen para acá. Aleluya. ¿No te suena extraño eso? Qué pesado. Dios mío. Que un demonio diga, guerrera, tantos predicadores buenos que vienen para acá y tuvo que venir este alábalo sin muerto. Ellos no me están diciendo, como dice la pastora, que tenemos predicadores que son los chanchales de nosotros. Que hagan lo que nosotros queremos. No nos atacan, no nos hacen la guerra. Pero yo quiero que tú me atuvies a hacer la guerra. Sane, aleluya.
fue claro, porque tú no hay que ponerse guapo. Yo trabajaba en el supermercado Soleno y yo era empacador. Viene el gerente, la cajera tiene dos botones y aquí desabotonado, uno y dos. Y viene el gerente, se le pega, yo estoy en la caja cerca, le dice, desabotónate el tercero. A ver, te ve aquí el asunto de los ceros para que vengan los clientes. Yo hago así. Yo como que no escuché nada. Estoy escuchando que el gerente le está diciendo, desabotónate ese botón. Antes no era así. Antes era la representación que valía en una mujer. Pero ahora hasta para vender un audífono hay que poner una mujer desnuda al lado. ¿Tú no has visto eso? ¡Dios mío! ¡Hasta para vender un audífono! Entonces yo digo, si él le está diciendo que se desabotone ese botón para que los clientes vengan, a los hombres les gusta ver los senos de las mujeres, ¿sí o no? Entonces usted como siervo de Dios, no es este punto, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo dice esto? ¡Ey! ¿Hay que ponerse guapo por eso? No. Hay que ponerse guapo. ¡Gloria! Mucho menos tú venir aquí en una ligra o en un pantalón que te sirve y te marca más el cuerpo, ¿eh? Y hay muchos degenerados en las iglesias. Ellos no vinieron hoy, aquí todo el mundo es santo. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Hay que salvarlo. Claro que están. Entonces, por amor a ellos, tú tienes que hacerlo. Comer carne malo, no. Pero vamos, digo, si me molesta, si me puede hacer guerra, pues yo no me la como jamás. ¿Cuántos están aquí? Amén. ¿Cuántos están aquí? Amén. ¿Cuántos están aquí? Amén. Entonces, mira como los creyentes. No, yo no te preocupa que yo no me siento mal. Si tú crees que tú puedes decirme algo, yo te espero. Yo también me siento por las escrituras, porque yo soy doctrinado en la asamblea de Dios. Esa doctrina yo la conozco, yo conozco todo lo que pueden decirme. Todo. Yo puedo sentarme, yo estoy como Pablo, conozco las 613 leyes de Moisés, tres veces, cuatro, leyendo las escrituras a 14 años. Y yo sé todo eso. Pero si tú quieres sentarte conmigo, no hay problema. Yo sí tengo una base. Yo no discuto por Biblia con nadie. ¿Te gustó? En vez de tú hacer un coro, jálamelo a mí, yo te lo voy a decir. Amén. No, manita, si Dios no te convenció yo predicando, te sigue candela. Amén. Porque a mí me convenció Dios. Si él no te convenció a ti, no te preocupes. Ahora la Biblia dice, el que siembra para la carne, de la carne se ganará corrupción. Amén. Yo no le diga a Dios algo. Ay, Dios mío, Mercedes, gloria a Dios. Le dije algo a Dios. Le dije, tú deberías embarazar a la mujer entera. Amén. Hacerla a lobo de nuevo. Y dejarle la mano a dos manos, sin uña. Dejarle las dos manos así. Y decirle, mire, le dejo las dos manos para que ustedes sí se hagan. Así le dan la forma de la nariz que ustedes quieren. Se dan el color de los muños que ustedes quieren. Se dan el tamaño que ustedes quieren. Se ponen las uñas que ustedes quieren. Porque tú no has visto algo. Me alegra que estén todas así, así nadie dice para ella, pero no, ojalá estén todas así. Me da cosa que las que Dios le hace los moños negros, se los pone rojo. A los que Dios se los da rojo, se los pone amarillo. A los que Dios se pone una mano en la cabeza, así se hace. Sí. A las que Dios se los da verde, se los pone rosado. A las que Dios se los da rosado, se los pone amarillo. Es mejor, Dios mío, la mujer, esto no es preguntar. La mujer no le gusta la forma que Dios la hizo. Amén. Gloria a Dios. Miren la
y llamándose profetiza, ¿ah? Poniéndose y quitándose. ¿Usted cree que es un de Dios? Ah, pero es la profeta, es la que está arriba. Esa mujer tiene que volverse nuevo creyente. Porque si nosotros la confrontamos, va a decir que no, que Dios te quiere ver linda, que Dios te quiere ver bella. ¿Dónde dice la Biblia eso? La Biblia así dice: engañosa es la gracia y es vana la hermosura. La mujer que esté mayor, ¿ah? Esa será la vana. Gloria. La que tema a Jehová. La que tema, la que tema a Jehová. Gloria a Dios. No sé dónde tú estás. Amamos Dios. Entonces, si la hermosura es engañosa y la gracia es vana, entonces, ¿qué buscamos? ¿De qué sirve atraer? ¿Para qué lo haces? ¿Para agradar a Dios? Entonces, ¿por qué atraes con tu vestidura? ¿Por qué los bondolitas te pintan mami? Bueno, está poniendo feo con ti. Gloria a Dios, aleluya. ¡Tanto, Dios! ¡Sierva! ¡Aleluya! Me dice una pastora de Barahona, la gloria del Señor. Allá voy, le predico el Evangelio. Ellos deciden cambiar, porque eran como nuevos creyentes. Recibieron la palabra y eso de verdad me llena de gozo. Ella me pregunta, varón, ¿es obligado a ponerse la falda larga para uno agradar a Dios? Yo la miro así. Le digo, ¿por qué, pastor? Porque yo tengo 5 años que no me he casado. Y yo no leí tu nombre. ¡Dios mío! Ahora, repítelo. ¿Su nombre? Dale para atrás eso, dale para atrás. Escúchenme eso, mis amados. Yo voy y le predico a una pastora allá, eso en el Peñón de Barahona, no sé cuánto han ido por ahí. Yo por le predico la gloria del Señor, ellos les reciben el mensaje, allá están esperando que regrese hacia allá. Y cuando le predico la palabra, la pastora con mucho amor me hace una pregunta, como una nueva creyente, gloria a Dios. Y yo vengo y ella me pregunta, varones, es obligado uno ponerse la falda larga para uno... vivir en santidad. Yo le digo, ¿por qué, pastor? Que yo tengo 5 años sola y no me he casado. Yo quiero un hombre. Ustedes ven que verdad que lo que estoy hablando es verdad. ¿Qué ella me está queriendo decir con eso? Que los hombres tienen que verle la pierna y según la vea se enamoran de ella. Gloria a Dios. ¿Fue eso o no fue eso? Dígame usted, si pueden venir. Al parecer. Sí, está. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué yo le digo? ¿Qué yo le dije, pastor? La tengo aquí. Tú no te vas a buscar un hombre por la apariencia que él te pueda ver. Y si él se enamora de ti por tu cuerpo, se enamora de ti por otra, ahorita usted se cae y él va a ver otra. No, no, no. El hombre de Dios no va a buscar eso. El hombre de Dios va a buscar la voluntad de Dios. Amén. Si fuera por cuerpo, hubiera hermanas que nunca se van a casar, que no tienen cuerpo. Amén. Si fuera por pierna, hubiera hermanas que no se van a casar porque no tienen pierna. Amén. No, 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 no. No. A ti no te atrae. Dime. Mírame a mí. Te lo voy a decir igual de feo, ¿verdad? Feísimo y de todo. A diario tengo que reprender con la gente que se me declara. A diario. Un día no pasa. Tengo prohibido que se me den el número a mujer. Si me van a invitar, que me tiren rápido. Ya, más de ahí no. No tengo, ¿por qué? Porque estoy cansado de reprender. Pero soy feo. ¿Qué es lo que están viendo? Ministerio. Amén. Que predica. Que Dios lo usa. Que hable lengua. ¿Qué es esto? Entonces, nacen tu anía. Necesitamos verdaderamente una mujer que Dios la use. Que hable lengua. Una mujer que sea de Dios. Pero que le coja a Dios, no tú. Amén. Tú, amén. Gloria. Tú no fuiste a la iglesia, amén, ni a nada. Tú fuiste a la iglesia a adorar a Dios. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. Entonces, la gente lo dice claro. No, no, solo está en la escritura. Yo sí te lo compruebo. Gloria a Dios. Yo te lo compruebo. Gloria a Dios. Busca los estudios. En un estudio. Mira, eso fue extraordinario. Bendito sea Dios, mano guayado, palenque. Una confraternidad de 18, más o menos, como de 8 pastores. Me invitaron a predicar, tenía como 4 a 10 de ese día de un estudio.
Porque el tema de ellos es hacer santo, pero yo soy santo. Y que yo predico la verdadera santidad. Yo se lo voy a enseñar hoy. La gente dice, esto es por dentro. Yo estoy de acuerdo. Esto no es ropa. Amén. La ropa no salva. Amén. Yo, la ropa no salva. Amén. Si fuera por ropa, la monja tuvieran salvo. Amén. Los padres tuvieran salvo. Los musulmanes tuvieran salvo. Esto no es ropa. La Biblia da tres elementos: espíritu, alma. O sea, son dos adentro. Y cuerpo, uno es fe. Aleluya. O sea que esto es más para adentro que para afuera. Amén. Aleluya. Son dos, pero espérense, no se queda ahí. Yo dije que la ropa no salva, ¿verdad? ¿Cuánto dice la ley? Amén. Eso no salva, pero evita que te pierdas. Amén. Amén. Amén, así es. ¿Cómo así algo que no salva por evitar que te pierdas? Ahora mismo te lo voy a demostrar. Porque yo no puedo dejar eso así. Porque tú me dijiste amén, yo quiero que tú me digas amén ahora nueve. Amén. La ropa no salva. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Vamos a explicarte eso. La ropa no salva por evitar que te pierdas. Por ejemplo, la obra. Oigo, le doy 100 pesos a un amigo. Mira, agarra 200 ahí. Le doy un jugo a los años aquí que están medio guapos. Tenga. Le doy algo a la guerrera allá. Tenga, mire esto. Ya, son obras. ¿Verdad? ¿Qué dice la Biblia? Esto no es por obra. Amén. Para que nadie se glorifique. ¿Verdad? O sea, no hay mérito en eso. No te va a salvar porque tú hagas obra. Pero mira cómo es Dios. Si no le doy los 100 pesos, si no atiendo el ejercitado, me pierdo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios mío. ¿Cuándo entendieron? Amén. ¿Tú entendiste? Mira. Si yo hago obra y apuñalan a uno ahí, salimos y lo llevamos. ¿No vamos para el cielo por eso? No. Pero si lo dejamos ahí, nos lleva el diablo. Amén. ¿Cómo quiere, hermano? ¿Eh? No, que hay cosas que hay que hacerlo, no para salvarte, sino para no perderte. Entonces, el que reponga la ropa, no es que se va a salvar. Porque ya diga, porque yo tengo la cabana y estoy cubierto, y que si quito mi nuevo, no. Me van a meter lista a ver si yo robo, si yo mato, si yo lo mentira. Me van a ver si yo lo que predico lo vivo. Esto no es solo ropa. Aleluya. No es que estamos declinando a un lado, es que le estamos predicando a todo el mundo para que vaya al cielo. Amén. Entonces, a los que tú veas forrados por ahí y que todavía tengan doble vida o que le falte amor o que no vean los que predican muertos, que nada más son ropa. Pero la ropa es muy importante. ¿Qué me dijo una sierva? Bendito sea Dios, ya no vamos. ¿Qué me dijo una sierva? Guerrero, Jezabel, ¿tú crees que Jezabel la mata en la ropa apretada y ropa corta y en pintura y en de todo? Jezabel también se mueve de atrás adelante y no puño duro. Lo dijo eso y yo sé. Ella se sorprende. Ella está esperando que yo me baje a discutir con ella, si ve que no. Pero yo sé que ella se mueve. Pero tú dijiste una palabra que me gustó. Jezabel se disfraza con falda larga y con moño duro. Yo le pregunté, cuando ella no está disfrazada, ¿cómo viste la sensual? Dios mío. Gloria a Dios. Porque si ella se disfraza, si yo me disfrazo de payaso, yo no soy payaso, es que estoy disfrazado. Ah, ella se disfraza así, pero cuando no está disfrazada, ¿cuál es su vestidura? Si cuando ya el profeta se pintó con antimonio, que en hebreo es la sombra, ustedes se ven aquí como con escarcha, no sé cómo se llama eso. Digo, busque eso. Yo sé de dónde vienen. Alabanza el nombre de Jesús, los que la vida prohíbe. En un junte que hizo Abraham con los moabitas. Y comenzaron en hebreo la púa y alabanza el nombre de Jesús. Yo presunto, ahí que le voy a ese nombre, que fue que comenzaron cuando se mezclaron, salieron los moños que ustedes llaman, como el orudo crespo, ¿cómo es? Señor, eso no se alabanza el nombre de Jesús. Salieron esos moños duros. Ahí en el día de los israelitas y los madianitas, gloria al nombre de Jesús. Y ellos comenzaron a hacer dos cosas que en hebreo tienen los nombres, se lo debo para el estudio, gloria al nombre de Jesús. Y comenzaron a pasarse planchas calientes. Y los hebreos tenían esas cosas prohibidas, todo. ¿Usted no se da cuenta que Dios le quitó la situación hasta los partidores de Dios? Era algo que estaban llamando la atención. ¿Usted no se sorprende que el apóstol Pablo diga, ni vestido lujoso compre? Usted está viendo que tú has dormido. Gloria a Dios. Que no compre ni vestido lujoso. ¿Por qué? Porque mis cuerpos son míos. Para que no llame la atención. No peinados ostentosos, que la gente no te está mirando cuando tú vengas al culto, para que no te robe la atención. El único que tiene que robarse la atención de la iglesia se llama el Espíritu Santo. ¡Amén! Mira, como nuevo creyente,
si fuéramos nuevos creyentes, estuviéramos asimilando así. No, aquí ando, ¿y qué lo tengo? ¿Cómo yo dejo esto? Y si mi esposo me bota, si yo me dejo como yo, como Dios te lo digo. Ay, tú me dices que abandonar, ¿qué te pasa? ¿Tú te pasa a veces? Tú le dices abandonar a las que tienen su moño natural. Hasta Sus, yo he escuchado que le dicen, a las que tienen su moño natural. El que no te sienta mal, manita, dile a ella, Sus es Dios. Abandonado es Dios, dile. Porque fue el que me hizo su moño así, dile, Sus es Dios aquí. Y abandonado es Dios porque fue el que me dio su moño. Si yo soy abandonado por tener mi moño como él me lo dio, dígale abandonado a Dios, no a mí. Gloria. Estoy explicando cosas sencillas. Mire, con esto te dejo para no ponga agua. Ay, Dios amado. Mire, yo tengo como 7 panes de zapatos. Todos tienen como 2 pequeños pollitos aquí. ¿Saben lo que es eso? Dios mío. Dime, niño. Está fuerte. A su nombre. Gloria. Esos pequeñas grietas que tienen aún los 7 pares de zapatos míos son de una pequeña marca que le llaman la Co. ¿Ustedes la han visto? El pequeño cocodrilito, como dijo el varón. Ese cocodrilito, nosotros tenemos una carrera rescatada de satanismo. Pero el Señor nos dijo que la mayoría de esas marcas famosas, aún como el mejor baloncestista, el mayor de esa marca, los Mercedes-Benz, ¿conocen la marca Mercedes-Benz de vehículos? Amén. Es una un cero con dos rayas así. ¿Usted sabe qué es eso? Lo último, las primertinas. Significa que Cristo murió y no se levantó. ¿Qué hace un vehículo con esa marca? Sencillo. El dueño de esa marca pactó con el diablo para que su marca sea famosa y el diablo le dio el diseño de la marca que va a ser famosa para darle dinero a esa persona. ¿Qué pasa con la marca de todo? Una persona fue a elaborar la marca pactando con el Dios Mamón, Dios del dinero, alabanza al nombre de Jesús, para que haga su marca famosa. ¿Qué pasó con esto? Gloria al nombre de Jesús. La marca, él era un satanista de segundo nivel que se convertía en lagarto. Él le dijo, mira, yo voy a hacer tu marca famosa, pero el diseño que va a tener es un cocodrilito, que ese es mi marca, ese es mi diseño. Cuando la gente compre, que esa marca será dinero para ti, pero se va a expandir lo que es mi reino, a su nombre. ¡Gloria! Entonces, nació la marca Lacó. ¿Y eso qué? Por ejemplo, yo soy cristiano. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende. Si hay algo que tú no sabes que es pecado, no te es contado como pecado, dice la Escritura. Por cuando ustedes no lo sabían, no era pecado. Ahora que yo se lo he dicho, si lo hacen, les será contado como pecado. Eso dijo Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Como hay gente que no tiene, no lo sabe. ¿Qué gana un satanista con poner un signo diabólico en una camiseta si tú sabes que es diabólico? Amén. ¿Qué gana un satanista con poner un sello diabólico en un zapato si tú no sabes que es un sello diabólico? Abre puertas invisibles. Por eso le llaman ocultismo. Ellos no tienen que ser detectados. Ellos tienen que estar ahí. Esa, yo he visto a México con la cruz invertida en la iglesia, con los 7 rayos que representan la caída de Satanás, hasta con el pentagrama, la estrella de sacrificio. He visto alabanza a Dios, la estrella de 6 puntos, de sagrama, alabanza al nombre de Jesús, en ropa de cristiano. Gloria a Dios. Entonces, la ropa no tiene que ver con nada. Pero ¿por qué el diablo está poniendo sus manchas en la ropa? Santo, gloria. Alabado sea Dios. Esto dijo esa satanista. Ella dijo, así como le tiene código, si usted compra una ropa y no la paga, pasa por la puerta, si usted se embala para robarse la ropa, se mete a la casa del presidente, esa ropa tiene un código de Olé. A la casa del presidente, los guardias que contrató Olé pueden meterse a la Casa Blanca diciéndole, yo sé que esto es un lugar restringido, pero ahí hay uno nuestro, de nuestro código, y tenemos acceso a entrar. ¿Entendió? Porque alguien se fue con un código de Olé. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Amén. Es normal, tú eres cristiana, yo también. Tenemos ángeles que guardan nuestras casas, que guardan nuestros hogares. Alabanza el nombre de Jesús. Si hay un demonio que va a entrar, el ángel le va a decir, aquí usted no va a entrar. Aquí vive una sierva, aquí vive un siervo, aquí somos todos cristianos. Si el demonio dice, ahí hay uno de nuestro código, ellos van a entrar. Amén. Va a ser como hacer una mujer allá afuera y salir dentro de la casa. Y ellos van a estar donde esté su marca. Amén. Porque algo que me invoca. ¿Ya me entiendes? Nadie, ya me esta forma que tiene esta botella. Nadie puede hacer, tomar esa forma para vender otro producto, champú, o para vender jugo de limón. No, porque esa marca está registrada. Esa forma está registrada.
por lo que la guerrera, los discos, Samaria pertenece a ellos. Ahora, ¿cuál es el problema? Los arcillos. Bendito sea Dios. Gloria. Brazaletes, argollas, cadenas. Vive Jehová en mi alma. Aleluya. En su presencia estoy yo mismo. De esta gente me crea. Esas cosas andó acá. Todo lo que usted menos imagina es pertenece a los demonios. Se lo voy a explicar ahora. El príncipe de este siglo gobierna la tierra. Ellos son los que gobiernan el gabinete presidencial. Las leyes que están saliendo de ideología de género, que usted condone de aborto, de que se prohíba la evangelización de culto. Todo es por el príncipe de este siglo. Todo es por los demonios. Su nombre. ¡Gloria! ¿Qué pasa? Rubén, estas pequeñas argollas que ustedes usan, o cadetes, o ¿cómo se dice? Aretes, o sí, pero yo hablo de la academia, oh gloria, argollas, cadenas, todas esas cosas que ustedes usan, bendito sea el nombre de Jesús. ¿Sabe a qué se debe? Antes de salir al mercado, un satanista de lo que le llaman agorero o santero, aleluya, presente esa ofrenda a un demonio que le llaman Metresilí, a su nombre. ¡Gloria! O sea, Metresilí no es que la culebra que canta, no sé quién le dijo a ustedes, o la culebra que se mueve en los sueños, es alta banda. Metresilí, no sé cuántas de ustedes prendían vela, es un cuadro que está lleno de aretes, de los brazos lo tiene lleno de argollas, tiene la cara pintada, tiene aretes hasta como los toros en la nariz y tiene como cuatro en las orejas. Ese Metresilí. Amén. Alabándose a Dios. Y los agoreros, antes de tirar esa cadenita, esa pulsa, santiguan eso. Hacen una agorería, después lo tiran al mercado. Véndase. Gloria a Dios. Nosotros venimos quitados de uña. Ay, mira dos pendientes que uno se ve. Táctil, código demoníaco. Acceso, entrada a tu casa. Todo. ¿Ah? ¿Están aquí? Amén. 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 Varón, pero y eso no lo sacaste. Ocultismo se llama. Te dije que conocí esa área de la demonología. La gente no cree esto porque no lo ve. Entonces, Dios, en su palabra, todo eso está prohibido. Lo que pasa es que nosotros ya no somos nuevos creyentes. Nosotros ya leemos la Biblia para que ella se adapte a nosotros, no nosotros adaptarnos a la Biblia. Incluso cuando algo te parece bien, tú adoras. Si algo no te parece bien, tú no adoras. Gloria a Dios. Porque es así. Lo único que yo tengo un solo problema. Yo simplemente hablo las escrituras. ¿Sabes? Si alguno de ustedes no quiere vivir esto, yo se los enseñé. Aquí nadie puede decir que yo lo juzgué. ¿Sabes? Yo hablé lo que conozco, lo que Dios me enseñó a mí. Amén. Gloria a Dios. Tengo, para cada cosa que predico, tengo texto bíblico. Porque yo sé que en algunos lugares voy a encontrar con teólogos que están preparados con eso. Y a eso no le tengo miedo, porque tengo las escrituras. Y está ahí. Y enseño al pueblo, el varón. Alabanza a Dios, Edwin. En alguna actividad nos acompaña. Alabanza a Dios, amor a Dios que vino. Oye, alabanza a Dios. Esto es tan claro que aún a los mismos que viven como yo, caminan como yo, le digo, no prediquen disparate. Yo escuché a uno pastor diciendo, la mujer no puede usar taco, porque la Biblia dice que tú no puedes añadir un codo a tu estatura. Lo digo inmediatamente, ese disparate. Gloria a Dios. Ah, pero es uno de los nuestros, es uno de los como yo que predica esto, pero está predicando un disparate que está fuera de contexto. Si alguien que sabe de Biblia lo escucha diciendo que la mujer no puede usar taco, porque no puede añadir un codo a tu estatura, yo digo, pues, yo lo puedo subir a un altar. Porque si me subo a un altar, estoy añadiendo un todo a mi estatura. Amén. Yo no puedo hacer una casa con escalones, porque si subo, entonces estoy en pecado. No me digas nada. Usted busca el contexto. Miren lo que pasa en la semana. Hermanita, vamos a doble. Vamos a buscar origen de los tacos. ¿Qué sale? Ah, origen hecho para las prostitutas. ¿Cómo va a ser? ¿Por qué? Ah, porque según ellas utilizaban los tacos, por eso toda la película de pornografía, la mujer está desnuda, pero siempre está en taco. ¿Qué significa el taco? La altura. Ah, que mientras más alto el taco, más experiencia tiene la mujer. Y es un mini taco, que es una mini prostituta que está comenzando ahora. Entonces, ¿qué pasa? Las hermanas no sabemos esto. Venimos en taco, subiendo y bajando los bla, 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 bla. Venimos aquí. Nadie puede decir nada porque nadie sabe nada. Gloria a Dios. Aleluya. Pero uno viene.
de que no hallando toda tu estatura, ¿verdad? ¿Ah? Explícame, Inés, ¿qué lo eso fue para ellos? Ok, ahora entiendo por qué toda esa película, la mujer siempre está teniendo una próxima, no está para arriba. Ah, ya entendí, ¿está entendiendo? Porque todo tiene orígenes, pagando, y muchísimas cosas más. Pero hay alguna gente que tiene aquí la cara como un caballo. Y para no herir sus sentimientos, mejor dejarlo atrás. A su nombre. ¡Gloria! Como nuevo creyente, ¿cuántos dicen amén? ¡Amén! ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! Créeme que no, vine a decirte que tú estás mal, no. Cristo, que era Cristo, dijo, te admiro. Mantiene mi nombre en el lugar donde mora Satanás. Pero tengo una pequeña cosa contra ti. Amén. Amén. Ella tiene cosas que son dignas de mirar. Incluso me gusta como te digo ahora. Entrega el Espíritu a mi cuerpo. Son muchas cosas dignas de resaltar. ¿Ah? Pero vamos a opacar las cosas que se ven. La opacamos y seguimos prendidos en Dios. Amén. Si acaso, por ejemplo, yo no puedo ver lo que está en mi espalda. Nada más el guerrero que está ahí. Si él me dice, tiene que quitarte esa manta que tiene ahí. Yo no puedo verlo. Yo no estoy marchado. ¿Tú no me ves? No, guerrero, está en la espalda. Tú no puedes ver la espalda, déjame yo cuidarte la espalda a ti. Amén. Déjame yo cuidarte porque tú no ves la espalda. Entonces, hay cosas que tú no las puedes ver. Entonces, deja que nosotros que la vemos, te la ligamos, no te pongas loco, tu hermano. Amén. Si te pusiste más por fin a mí, se lo abrazamos allá afuera. Amén. Nos embaramos con picafonga, con vehículos bajos, levanta la mano. Amén. A su nombre. Gloria. Como nuevos creyentes, como nuevos creyentes, de verdad esperamos que esto haya recibido, hayan aprendido algo, no solamente hayan escuchado. Si lo escuchan y no lo viven, entonces la próxima vez que Dios pueda mandar a alguien aquí, lo va a mandar fuerte. Porque Dios habla, aconseja a su pueblo. Si ellos se hacen rebeldes, entonces la palabra que Dios quiere, entonces viene fuerte. Ellos no van a predicar lo mismo, no. Eso le dijeron a Pablo. Pablo, pero tú no has dicho eso como tres veces. Pablo le dijo, no, el problema no es mi mensaje. El problema es que cada vez que yo vengo, ustedes están iguales. Dios mío. Entendí. Yo no puedo hablar, que le digo Pablo a los corintios, yo no puedo hablar de otra cosa. Si siempre que yo vengo aquí, ustedes siguen viviendo con los viejos rudimentos mundanos que antes lo ataban. Amén. ¿Quién está aquí todavía? Amén. ¿Quién está aquí? Amén. Ponte de pie en esta hora. A su nombre. ¡Gloria! En nombre de Cristo. ¡Gloria! A mí me gustaría hacer una oración por el varón que me invitó y por la pastora. Bendito sea el nombre de Jesús. Que lo que pase en este lugar, sí. Aleluya. Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea. Extienda su mano sobre ellos. Anda y sal. Dios. Padre, dale en tus manos. Están aquí. Yo no le conozco, tú sí. Tal vez conocemos como el que me trae de este lugar, pero solamente tú conoces todas las cosas. Causa de ti somos muertos todo el tiempo, cortados como vega, el matadero. Pero ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio y aquel que nos amó, Anzacua. Pongo mi mano sobre tu sierva, gozando aquí. Escucha con atención palabra de Dios que me trajo a este lugar. Gloria, México. No, no lo hizo. Así dice el Eterno. Esta noche. Se comiendo agua, me puse el microfén, desestró mi agua, taragua. Te prembuste sembrando al embo. Tal esto se embo. Entiende todo el trabajo que yo he hecho. Siempre tu pingo a leer al amor. Te la tomo a hacer. Te trapo buenas. Estás bien tu pisa. Te prometo en Belea. Dale tu puesento. Cada día te ayuda a seguir adelante. Ya no me guaste. Que no puedas más, yo te ayudo. Debra tu buena. Las situaciones sean grandes, yo te ayudo. Debra tu buena. Aunque se levante el mal, yo estoy dispuesto a ayudar. Abre de tu ampereza. Estoy contigo. Dame mi sí. Señor. Estoy ahí. Diga un tipo de buena. Siempre un buen de la vida. Dame un buen de la vida. Siempre un buen. Yo soy el que te agarro. Tú eres la buena. Que camina, que tú puedes. Te levantas cada día. Te levantas cada día. Estoy valiente. Si te plan voy a seguir luchando. Si te guardara. Te hablas tú en sí. Yo me guardara. Abrete de ese. Yo eres la buena. Mantenerme en
goce. Se transforma el amor. Se transforma de brata. Que escuche se demora. Venga, está buena. Santo eres. No puedan decir nada. Se pregoce. Te placan. Te aderezos. Te placan boa. Te placan. Te plano. Preto se muere. Te clatece. Adoro hombre. Que moras. Siempre te goce. Siempre te escrom. Abre de goce. Te escrom. Te cura. Adoro. Uso maurato ai cari. La bata y anso. La bata. Algo es claro y te ama el Señor. La bata es muy especial. La adoro mucho a tu acuario. Pero no estoy. Hijo. Dios mío. Gloria a Jesús. Dando cuenta contigo, avanzo. Dando cuenta contigo, salga. Aleluya. Dando conozco a la yahuana, uneo, salga. Así me dijo Dios, escucha con atención. Palabra de Dios que me trajo a este lugar. Transcrom, abre tratando, se escrate, protege, se escrom. Todo lo que me pasa una enseñanza para. Abre de amor, escrate, moral. Amén. A ti, guerrero, estaba en el escritorio. Yo quisiera darte a Jesús
esta noche como tu Señor y tu Salvador. El tiempo se agota y hemos estado recopilando las personas que son de salvación. Dios me dijo a mí, claro y directo, no a través de géneros de lengua, me dijo, vengo pronto. Me dijo, no te descuides, Cristo está cerca. Y aún un demonio añadió, dijo, ya salió de la puerta. Fue un diablo manifestado. Demonio manifestado porque lo dijo, ya salió de la puerta. Sentimos su cuerpo como nos queda. Quiero extenderte mis manos para darte a Jesús de Nazaret. Esa decisión es tuya. Ojalá yo poder escoger por ti para convertirte esta voz. Amén. No solamente tú, Dios, me gustaría recibir a Jesús. Amén, gloria a Dios. Sí. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿No está preparado? Vamos a hacer una pregunta. ¿Quién fue que le dijo a él que había que estar preparado? ¿Todo usted? ¿Quién fue que le dijo? ¿A usted la puerta? ¿Él le dijo a él que había que estar preparado para eso? No. Entonces, no hay que estar preparado. Aquí no dice la vida, vengan los que estén trabajando y cargados y yo lo hago de casa. O sea, aquí no hay que estar. No es estar preparado, es una decisión que depende de ti. Si tú me dices sí o no, pues yo te respeto la decisión. Pero si me dices que no estás preparado, tengo que enseñarte que no hay que estar preparado, que solamente hay que decir yo lo recibo. Amén. Y él hace el resto. Amén. Entonces te pregunto, ¿te gustaría recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador? No. Esa respuesta es válida. Ya tú saliste grabado. Cualquier cosa Cristo viene hoy, esa respuesta te van a dar. No lo que hiciste, no puedes entrar. ¿Entendiste cómo se? Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Regresa siempre. Y usted me viene. Le gustaría hoy unirse a nosotros a este pleito. Cristo viene pronto y estamos buscando a aquellos hermanos que pertenecen a nosotros. Me gustaría que usted se una. En otra ocasión, Dios le bendiga. Acabo. ¿Ah? ¿Usted no es cristiano, líder? No. ¿Y qué tal si hoy salimos cristianos de aquí? Yo lo veo usted más prendido que muchos evangélicos. Lo veo más gozándose más que muchos evangélicos. Únase ya, complete eso para que complete ese gozo. Amén. ¿Cuánto quieren ese guerrero para nosotros? Amén. ¿Qué tal si lo hacemos? Hoy no, Dios le bendiga. ¿Y usted, mi líder? ¿No lo quiere? ¿Quién más es cristiano aquí? Ah, ¿usted no es cristiano, Herrera? Oh, gloria. Usted también lo aprendí ahí en el mensaje. Entonces reconcilia y soy como el eterno. ¿Usted sí? Sí, venga, pase para acá. Aplauda a Dios por ella. Oh, gloria a Dios. Buscando de salvación. Fuera de salvación, por favor. Hay que darle un abrazo primero. Duro. En el nombre de Jesús. Aleluya. Venga, Herrera, tú también. Candela. Dale para allá. Sí. Gloria a Dios. Le tenemos también, dime sí. Ese era un aplauso por él. Gloria, ¿y usted cristiano? No, ven únete a nosotros también. Amén. Ahora no, ¿por qué, guerrero? Aló hoy. ¿A cuánto fue? Uno, dos, hay tres. Empata esto. Ven. ¿Qué dices? ¿Te quedas? Bueno, está bien, esa es la respuesta. Gloria a Dios. Levanta la mano, corre para ver los amigos. ¿Qué es cristiano? ¿Usted guerrero no es cristiano? No, venga hoy para Cristo entonces también. Hágalo hoy, venga usted a nosotros. Gloria a Dios. A ver si ganó usted, aunque no le luce. Gloria a Dios. Yo, usted no le luce, usted le dio. Amén. Gloria a Dios. Usted tiene que venir para acá porque usted pertenece a Dios. Amén. Gloria a Dios. Pastor, póngala a confesar a ella lo que yo hago el llamado. Luego lloro por todo lo que se han convertido. ¿Qué me dice? Gloria a Dios. Parece. ¿No lo quiero? ¿Te quedas? Pues yo no le incentivo a nadie, pero a ti tengo deseo como incentivo. Amén. Y yo le dije, está bien, está bien, está bien. Amén. Pero no sé. Gloria a Dios. Dios me llama como para que me incita. Dios te está llamando y tiene ese llamado abierto para ti. Amén. ¿Sabe? No me gusta presionar mucho. Estoy aquí porque siento de Dios esto. Viste que al guerrero lo dije, a Lindona también, a él, rápido, dijeron que no. Tú dijiste que no, te estoy llamando porque Dios me dijo que tú tienes que pertenecer a él, pues tú eres, tienes que hacer su manifiesto. Pero esa decisión es tuya. Si tú no lo decides, nadie aquí puede hacer. Entra porque quedas. ¿A qué? A su nombre. Bueno, señor,
quinto. ¿Y usted es cristiano? Venga él. ¿No lo quieres? No, Dios te bendiga. Amén. Pasa. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo eres Dios. No. Gloria a Dios. O sea, si yo no lo engaño, sabía elegir entre Dios y el diablo. Si Cristo viene, tú te pierdes. Y eso es grande, me parece hacer un niño, una bolsita, una adolescente. Si Cristo viene, ¿es cristiano? Yo lo engaño. ¿Se queda? ¿También usted se queda? El cual te permite. ¿Se queda? Te pido, Dios amado. ¿Se queda? ¿Y usted no se quedó? ¿Se quedó también? Yo pensé que usted iba a recibir a Dios. De verdad que sí. Él quiere. Lo pensé ahí. No, yo no estaba pensando. Ese seguro va a recibir a Dios. Pues no llegó. No llegó ahí. Oh, está bien, seguimos orando por él. ¿Te me quedaste entonces? En nombre de Cristo. Gloria. Su nombre. Gloria. Lamento decir esto porque yo he orado para que venga a tu salud. Quiero que llegó. Si Cristo viene, entonces nos vamos con ella. Amén. Amén. Damos a Dios por esa doble reina que venga el Señor. Gracias, Señor. No sé si convenciste a alguien. Si tú no lo haces, yo no puedo hacerlo. Padre, te pido que este pueblo no encuentre trompiezo en mí. Más bien que vean mi sinceridad con tu palabra y en ellos, Dios. Amén. Padre, para que puedan escuchar tu palabra, ser renovado y transformado mediante el poder de tu Espíritu Santo. Santifícalos en tu verdad, oh Dios. Tu palabra es la verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aplauda fuerte al Señor de la Iglesia.